¿Qué tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? La tarde de ayer aquí en la zona metropolitana ocurrió un fenómeno muy local, producto de algo de entrada de humedad del Pacífico que nos llegó durante el día de ayer y que todavía hoy sigue llegando. Y las temperaturas tan elevadas, eso dio como consecuencia que algunas nubes crecieran y ocurrieran algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas muy localizadas, muy focalizadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra la mañana de hoy. Sigue entrando humedad del Pacífico aquí hacia la zona centro-occidente, por lo tanto, existe todavía la probabilidad que en la tarde pudieran ocurrir algunos que otros chubascos muy ligeros en zonas del centro del estado. Y en el resto del territorio, como podemos ver aquí en el noroeste y el norte, también hay algo de nubosidad que puede producir algunas lloviznas ligeras. Pero veamos una panorámica más hacia nuestra zona. Aquí podemos ver como alguna nubosidad. Esta nubosidad no produce precipitación, pero en la tarde con el calentamiento sí pudiera crecer y ocasionar, como les decía, algún chubasco. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. 29 grados, 30 grados puede llegar en algunos momentos en la tarde, 15 en el amanecer de mañana, estará bastante soleado, pero en la tarde pudiera empezar a ocurrir alguna nubosidad. En Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 12 en el amanecer, estará bastante soleado allá en Lagos de Moreno. Igualmente en la zona norte, en Colotrán, 31 y 10, con el tiempo bastante soleado. En lo que respecta a Ciudad Guzmán, 30 en la tarde, 11 en el amanecer y estará medio nublado buena parte del día. En la zona costera, en Puerto Vallarta, 28 en la tarde, 18 en el amanecer de mañana, con bastante poca nubosidad. En la tarde se puede incrementar algo. Y en Los Ángeles tendremos el día soleado, 62 grados, se siente frío allá en Los Ángeles, 47 en el amanecer. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana el tiempo va a variar poco, estará bastante estable, con poco sol, poca nubosidad a ratos, pudiera haber algo de nubes, sobre todo el jueves, 30 en la tarde, 29, 30 grados oscilará la temperatura, 14, 15 grados en el amanecer para los próximos tres días. Y en Los Ángeles, los próximos tres días, tendremos temperaturas rondando los 65, 66 grados en horas de la tarde, 49, subirán a 52 grados el miércoles y el jueves. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.